es la Amazonía en territorio brasileño. Saltó, digamos que fue tendencia mundial luego de estos incendios. Vamos a verificar hoy cómo está esa situación, pero sobre todo nos acercamos a esos territorios, le llaman el pulmón de la tierra, porque concentra mucho del oxígeno que necesitamos. Es una reserva importante. Yo agradezco al embajador de Brasil en República Dominicana, Clemente Baena Suárez, por aceptar estar en este programa. Estuvo antes, hace un año aproximadamente. Es la segunda vez que viene, así que le agradezco muchísimo. Muy buenos días, señor embajador. Buenos días. Toda su audiencia. Agradecer a Teleamérica, Teleradio América, su programa. Es siempre un placer estar acá y para hablar un poco de Brasil, lo que pasa en Brasil, a su disposición. Sí, vamos a comenzar con este tema que es medioambiental. A veces la gente se concentra mucho en la política. Por ejemplo, yo sé que hay gente que espera que hablemos de Odebrecht. Alguien me habló que quiere que usted hable de los visados. Pero vamos a hablar de este tema. Es el pulmón del mundo. Estamos hablando de algo básico como vivir. Entonces, mucha gente se preocupó. Lo primero es que usted, como brasileño, y bueno, y como ciudadano ilustrado, nos explica, imagínese a alguien que nunca ha ido a Brasil, que no conoce el territorio. Cuando hablamos de la Amazonía, ¿de qué estamos hablando? Es un desafío. Es un territorio, yo creo que tenemos unas imágenes que preparamos ahí para tener justamente la dimensión que es la Amazonía. La Amazonía es compuesto con 8 países, por 8 países. Bueno, tenemos Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam. Sí. Y una porción de la Guyana francesa, que es un territorio de Francia, que está en América del Sur. Y dentro de la Amazonía tenemos 60% de las tierras de la Amazonía en territorio brasileño. Usted puede imaginar cómo es grande el territorio de Amazonía. Ahí tenemos, dentro de los 8 países de la Amazonía, 35 millones de habitantes. De los 35, tenemos 25 que viven en territorio brasileño. Hay muchos pueblos, son más de 400 pueblos indígenas, como 80 lenguas distintas, dialectos, más de 400 dialectos para que hablan en la Amazonía. Entonces, es muy impactante, por eso no sé si... Sí, van a colocar la imagen. Vamos a ver, el señor embajador mandó unas imágenes, son estas, mire ahí. Sí, estas son las imágenes que usted mandaba, la Amazonía, dimensiones. Comenzamos ahí. Ahí tenemos como... el tamaño de Europa, de muchos países, caben dentro de la Amazonía. Como son 12 países europeos juntos. ¡Wow! Eso que la idea que la gente no tiene. Y es impactante. Sí, el territorio cuando lo ves. Y es compartido entre Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam, la Guyana francesa también, departamento de Ultramar de Francia. O sea, un territorio francés que también tiene su parte en la Amazonía. Entonces, más de la mitad, el 60%, según usted nos está mostrando ahí, es brasileño. Así, brasileño. Entonces, vamos con la biodiversidad. Así es. La Amazonía, según usted, lo que usted plantea ahí. Ahí después tenemos también una cosa que usted mencionó sobre el pulmón del mundo. Ahí tenemos, vamos a tener también una sorpresa. Yo creo que es después de esa. Seguimos con la siguiente, de la biodiversidad. Ustedes vieron ahí, pulmón del planeta, se lo pregunta. Sí. El título de pulmón del mundo. Es verdad, en la Amazonía hay un equilibrio entre consumo y producción. Eso, o sea, todo que produce en la Amazonía es consumido por la biodiversidad. Entonces, lo que va para el pulmón del mundo es una cantidad muy pequeña. Y lo que tiene, y eso es, el pulmón también está en las algas marinas, yo creo. Sí, dice que los mares. Los mares. Retrocedemos. Vámonos atrás, quedémonos atrás en el anterior, señor director, donde estaba, porque ciertamente decía que
Ese control básicamente lo hacen los mares, los océanos. Ajá. El título de pulmón del mundo le pertenece a los mares y océanos, que contribuye entre el 50 y 80% del oxígeno de la Tierra. Sin embargo, la Amazonía es considerada un importante regulador del clima y del ciclo hidrológico y de lluvias, además de ser hogar de riquezas naturales de inestimable valor para la humanidad. Uh-huh. ¿Usted ha estado en la Amazonía, territorio, dentro? Sí, de hecho mi padre nació en Belén do Pará, que es un estado, una provincia de la Amazonía. Ahí tenemos dos grandes ciudades de la Amazonía, Manaus, que es una especie también de zona franca, y Belén do Pará. Quería que me siguiera contando, de esos dos territorios, son como pueblos, pero rodeado de bosques, ¿no? Así es. En Manaus, debe ser bellísimo. Sí, no, es estupendo. Yo recomiendo mucho que vayan. De la playa, que se van a visitar un poco más la selva amazónica. Y de hecho, hay museos, hay hoteles dentro de la Amazonía. Hay buena relación con... de la gente con el territorio. ¿Hay normas? Sí, hay muchas normas. O sea, los pueblos indígenas, que son más de 400, tiene, yo no sé si es la misma palabra en español, pero tribus. Sí, las tribus. Las tribus que tiene el contacto con las tribus es muy difícil. Hay tribus que están aisladas del mundo. Tenía una imagen en lo que usted envió, pueden ponerla ahora, donde se quedaron, que es la imagen de las tribus. Usted refería a los indígenas, 3 millones de indígenas en toda la selva, distribuidos en 40, 20 tribus que hablan 86 lenguas diferentes y 650 dialectos, 800 mil indígenas en 600 reservas, que abarca un 13% del territorio nacional. Son 225 diferentes pueblos indígenas y se estima que hay más de 70 tribus aisladas todavía, que no han tenido contacto con nadie. Con nadie. Sí. ¿Ustedes están oyendo eso? Eso es increíble, pero hay gente que vive como hace 12.000 años. Sí, increíble. Entonces, y no quieren contacto con nadie. Se libran de muchos males de aquí. Se intenta hacer contacto y la gente lo tiene con flechas. Entonces, ahí no se hace contacto justamente para preservar su cultura. ¿Ha tenido algún contacto con algún pueblo indígena? No. Cuando usted estaba allá, digamos, no, pueblo fui, fui mucho más a Manaus y Belén. Fui a visitar ahí por muchas reuniones. Justamente hay una organización que se llama Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que reúne los 8 países amazónicos y que hacen actividades, proyectos en la selva amazónica, por toda la práctica. Monitoreo de quemadas, monitoreo de deforestación, hay proyectos para ayudar a los indígenas, para de salud, de educación, hay un poco de todo. Esa organización hace mucha actividad con recursos de los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica. Y ahí hay una polémica justamente que la ayuda, la cooperación de otros países, de organizaciones para proyectos en la Amazonía. Hubo también muchas críticas al tipo de recursos que esos grandes países desarrollados hacen a los países amazónicos para que puedan proteger los indígenas, los territorios, etcétera, etcétera. Y hay gente que dice que no, nosotros no queremos recursos de otros países, de otras organizaciones, pero no es eso. Brasil, seguro que estoy por los demás países amazónicos, quiere los recursos, pero quiere los recursos para aplicar de acuerdo con las políticas de sus países. Yeah. O sea, aceptamos la colaboración, cooperación de otros países, pero quien decide a dónde va la plata tiene que ser los países. Hay una cuestión de soberanía. Sí, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que Brasil ha estado en el ojo del mundo por mucho tiempo. Al margen del caso de Brett, en la situación política de Brasil. Ustedes tienen un presidente, digamos que especial.
especial, por llamarlo de algún tono, un presidente que rompe las normas, que rompe las reglas, a veces de lo que un hombre que no cree en ciertos datos de la ciencia, que no cree en la protección del medio ambiente, que ha mostrado declaraciones muy controversiales. Para un embajador como es usted, quizás esa sería un abordaje muy difícil. Pero yo sé que usted es un hombre bastante libre, lo ha dicho muchas veces, ustedes son profesionales de carrera. Y ratifico para preguntarle entonces si sigue manteniendo, digamos, que ese mismo criterio. Y si es Brasil capaz de sobreponerse a ese estilo presidencial. O sea, si es el presidente que decide y que marca la pauta, o si el mundo puede tener una mayor esperanza en las reservas propias de Brasil. Bueno, de hecho, el presidente Jair Bolsonaro fue electo con 57% de los votos. Fue electo por su plataforma política, económica, por sus ideas. 57% de los votantes de Brasil significa 58 millones de votantes en Brasil. Y eso es la democracia. O sea, se acepta, es votado, el más votado es presidente y nosotros tenemos que seguir su política de gobierno. Ahora, Brasil tiene una economía fuerte, es una de las 10 economías más fuertes del mundo. Tenemos relaciones con más de 100 países. Participamos en varias organizaciones de comercio, económica. Tenemos el Mercosur, que ha hecho un acuerdo con la Unión Europea. Entonces, hay varios instrumentos para que Brasil siga adelante. Y eso es una política del propio gobierno de Bolsonaro. O sea, fue una prioridad, un avance económico y comercial de Brasil. De hecho, con República Dominicana tenemos un comercio bastante importante. Tenemos 700 millones al año. ¿A favor de Sí, de ahí que tenemos un problema. Porque nosotros, ¿qué le vendemos nosotros a Brasil? ¿Cuánto le vendemos? No, vende de los 715 millones. ¿Nosotros? Ustedes. ¿Y ellos a nosotros? Nosotros vendemos 685. Ah, pero estamos más o menos... No, es muy desequilibrado. Y no es bueno eso. No. Por eso buscamos mecanismos... Yo me perdí, perdone. Usted dijo 700. Millones de intercambio comercial entre los dos países. Ajá. De esos 700, 685 de exportaciones brasileñas. Oh, sí, nosotros estamos muy casi... Por eso no es bueno para los... Para la relación comercial. Por eso buscamos nuevas alternativas para que por lo menos el desequilibrio se baje un poco más. Señor embajador, yo no me perdonaría que no hablemos de Odebrecht. Tenemos que hablar de Odebrecht. Ustedes tienen los secretos de nosotros. Queremos que ustedes nos den los secretos. Que nos digan quién es Cabezón, quién es Chacabana, toda esa gente. Sí, es verdad. Yo no sé, porque parece que a la gente que está aquí ahora no le interesa, pero tarde o temprano algún dominicano tocará la puerta de ustedes y le dirá, ven, los secretos. Yo voy a ir a la pausa, hablemos de los secretos, a ver si usted lo conoce. Hablamos de Odebrecht y también, por supuesto, hablaremos de los requisitos para viajar a Brasil, porque alguien me preguntaba.